Javier Velázquez. Javier Velázquez, que es quien, congresista. Muy buenas noches. Buenas noches, Cristian. Hemos invitado a dos congresistas eminentes, ambos. Por una parte, el señor Luis Galarreta, vocero de la bancada mayoritaria en el Congreso, la de Fuerza Popular. Buenas noches, Luis Galarreta. Y junto a él, el señor Javier Velázquez Quesquén, congresista del APRA, con mucha experiencia en el Parlamento y en el Ejecutivo, puesto que ha sido primer ministro durante el segundo gobierno de Alan García. La primera pregunta, naturalmente, tiene que ver con la situación del señor Jorge Cuba, que ha sido trasladado a un penal. ¿Están haciéndose bien las cosas desde el punto de vista fiscal, judicial, y los procesos están bien encaminados? ¿Qué ha podido pasar para que el otro, uno de los otros detenidos, haya cambiado de actitud y no estemos aparentemente ya ante la perspectiva de una colaboración eficaz? ¿Qué esperamos que pase con este proceso, señor Galarreta? Bueno, creo que todos los peruanos primero esperamos que se llegue a la verdad, que se sepa exactamente quiénes, cómo, en qué regímenes tuvieron participación en estos hechos de corrupción. Señalamos hoy en una conferencia de prensa, hoy en la mañana, a nombre de la bancada de Fuerza Popular, justamente que era necesario que las instituciones actúen de la mejor manera, o sea, hay que hacer un gran esfuerzo porque este trabajo sea un trabajo eficiente. No es eficiente, por ejemplo, cuando la Fiscalía, a pesar que es al lugar que ha reaccionado a raíz de unos comentarios que hizo la lideresa de la oposición, que es Keiko Fujimori, allana domicilios de personajes que están fuera del país. Y entonces uno dice que no hay coordinación entre la policía y migraciones, por ejemplo, para no ir a allanar domicilios de personajes que no están. Tampoco estamos bien cuando el presidente de la República ya adelanta diciendo, como si fuese juez, cuál es el destino que va a tener una de las empresas investigadas. Entonces yo creo que aquí hay que dejar primero sin apasionamiento, porque a veces uno ve que le tira más la tinta a determinada gestión que a otras. Hay otras que son bastante evidentes, el caso por ejemplo Maiman es clarísimo y no se ve avance al respecto. Así que creo que los peruanos esperamos que se sepa la verdad y que no se sienta esa impunidad que ha habido en otras oportunidades. ¿Usted cree también que hay acentos diferentes a los diferentes gobiernos o es un problema del calendario que la investigación misma impone? Yo creo que los políticos en estas circunstancias en las que este hecho donde las pruebas no están o pueden disiparse, están en Brasil, están en Estados Unidos, en Suiza, y que pronto se conocerá el hasta dónde llegó el brazo de estas empresas brasileñas en los sobornos que pagaron. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es forjar más institucionalidad. Yo he visto que ahora los políticos queremos hacerle la plana al Ministerio Público, como si no supiéramos, y nosotros le hemos aprobado a ellos la ley que les permite que la parte preliminar de la investigación tiene que ser reservada. Imagínese usted que toda la información que le permite al Ministerio Público construir la hipótesis de la investigación, porque al final de cuentas el Parlamento o el procurador no son los que acusan. La Constitución dice que el titular de la acción penal, quien propone la acusación a una persona ahora con el nuevo Código Procesal Penal, es el Ministerio Público. Y el juez solamente interviene para ver si la propuesta de acusación o absolución es consistente o no. Yo creo que debemos dejar que hagan su trabajo. Muchos se rasgan la vestidura diciendo, ¿sabe qué? El fiscal de la Nación es un hombre honesto, académico, pero es muy lento. ¿Y quién es el que debe ponerle la velocidad a una investigación? ¿Los políticos? ¿Los adversarios políticos? Por eso yo creo que hasta me parece bien que hayan iniciado pues con la obra del año 2008. Pues, ¿y le parece bien? Porque lo que sugería el congresista Galarreta es que los tres detenidos son personas que colaboraron con el gobierno aprista. No, son tres personas que colaboraron con el señor Enrique Cornejo. Y estamos pagando culpas ajenas. ¿Sabe por qué? Yo he sido primer ministro. Y a mí, yo nunca le pedí permiso para poner a mi secretario general, que tiene la condición de viceministro, al presidente García. Porque todos los que somos, hemos sido ministros sabemos que los viceministros son gente de confianza de los ministros. Por eso es que la Constitución sabiamente ha establecido que la responsabilidad política es sectorial. Es sectorial. El ministro responde políticamente, si no penalmente, si el hecho tuviera contenido penal. Bajo la coordinación del primer ministro. No. Y aquí estamos frente a un viceministro de comunicaciones que hace viaje oficial por eso, pues, para hacer gestiones. Esa es una explicación. Un campo que no le compete. Por eso te digo, ¿quién es el que le autoriza esa competencia específica? Es el ministro, ha salido las resoluciones.
Entonces, son explicaciones que tiene que dar Enrique Cornejo. Pero decir, faltan los peces gordos que tiene que llegar al presidente de la República, eso ya es una especulación buena mediáticamente para los adversarios políticos. Pero lo que están haciendo es debilitar la credibilidad del país en una institución como el Ministerio Público, que ellos tienen su hipótesis de investigación, tienen sus herramientas para investigar, y hay que dejarlos que nos muestren resultados. Bueno, pero no puede usted evitar que cuando uno ve que un funcionario de cuarta categoría, como el señor Navarro, digo cuarta categoría en el sentido de escalafón público, no me, yo no estoy acá haciendo ningún juicio de valor, cobraba dinero, no se debe por qué, y termina diciendo que son consultorías. No, pero eso es un argumento que hemos escuchado, pero por eso le digo, en otra boca, con muy poco... Yo eso digamos, mire, a esos señores yo nunca los he conocido. Primero porque no han sido aprista y segundo nunca los he conocido. Pero ellos son estrategias de defensa, hay que entender lo que son estrategias de defensa repudiables, condenables, pero es así, hay que dejar que los jueces... Tampoco ellos van a poder diciendo, como este señor dice, ¿sabe qué son consultorías? Los jueces van a decir, sí, te creo que son consultorías. No es creíble esa tesis. Por eso no es creíble eso, ¿no? Pero en Andorra. ¿Sí? Mire, el presidente de la Corte Suprema ha puesto al frente de este equipo anticorrupción a una magistrada de reconocida probidad en el Poder Judicial, la doctora Susana Castañeda, que es chiclayana. Entonces, estamos dudando, o sea, estamos dudando y los que quieren ganar un titular, dicen, no, que está muy lenta, que nosotros lo haremos mejor, denme la mía, los políticos, a los adversarios. Yo creo que no. Y si el Ministerio Público ha iniciado la investigación poniendo a buen recaudo al comité, algunos miembros del comité de licitaciones, porque el informe que vino de Estados Unidos decía que un alto funcionario había tomado contacto con la empresa y habían sobornado al alto funcionario y al comité de licitación. Todo se va a saber, nada se va a poder ocultar. Ahora, ¿cómo reacciona usted cuando Enrique Cornejo dice, por ejemplo, que efectivamente viajó en el avión presidencial con el presidente Alan García y con el señor Barata, representante de Odebrecht en el Perú y para América Latina, el mismo día que se convoca a un congreso de ministros extraordinario para tomar decisiones que le concernían a Odebrecht? ¿Cómo reacciona cuando oye decir eso? No, lo que yo sí he lamentado es lo que ha expresado Enrique de decir que él no es el que invita al avión presidencial. Yo he viajado con Enrique, con Pedro Sánchez, el presidente, en el ambiente del presidente, y hemos conversado temas del gobierno, tarea del gobierno, de responsabilidades. Entonces, yo lo que creo es que lamentablemente las cosas se quieren trasladar a una sola persona, que de todo, que como que todo el presidente García conocía. El presidente García, y por propio mandato de la Constitución, cada ministro es responsable de su sector. Estos viceministros fueron llevados por Enrique Cornejo al ministerio. Fueron llevados a... nombrados con una resolución suprema firmada por el presidente de la República. No, pero así es. Hasta los primeros ministros rubricamos los actos de cada sector, porque así lo manda la Constitución, pero eso no supone... Hay niveles de responsabilidad política. ¿Cómo puede usted establecer responsabilidad política de un presidente y el ministro no? Que el ministro no sabía. Pues no es así. Yo creo que no hay que especular. Hoy más que nunca se va a saber toda la verdad. Toda la información está. Y hay que esperar más que nunca se va a saber toda la verdad. Yo creo, y coincido en los términos generales que está planteando Javier Velásquez. Generales me refiero en que obviamente hay independencia de poderes y que el Poder Judicial o la Fiscalía tienen que hacer su rol. Pero no creo que sea necesariamente el tema que los políticos estén tratando de enmendarle la plana a las instituciones, porque Javier apreció la Comisión de Fiscalización y sabe cómo es el proceso de investigación en el Parlamento o en cualquier actividad parlamentaria. Por el contrario, por ejemplo, hay un convenio que ha hecho la Fiscalía con la empresa Odebrecht que no lo ha querido hacer público. Y que no lo sabe ni siquiera el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Bueno, me parece sorprendente. Y eso no es pues tumbarse el proceso de investigación, no es evitar o obstaculizar. Eso es algo mínimo que debe saberse. En otros países, si bien es cierto, hay algunas reservas que se mantienen, pero la información es pública, mucha información se maneja. Y la Comisión del Congreso, por ejemplo, debería tener esa información. Más allá de la responsabilidad que asuman los miembros de la comisión. Ahí hay un miembro del Partido Aprista, que es Mauricio Mulder, que obviamente no va a ser un congresista que va a soltar la información. Entonces, es verdad que de alguna manera no todos los expresidentes ya de por sí tienen que ser responsables. Hablando del propio Toledo, el señor García o el señor Humala. En general,
lo que hay que investigar, y no solamente son gobiernos nacionales, son gobiernos regionales, pero de ahí también a que nos abstengamos de, digamos, cuestionar o de fiscalizar, que es el rol del Parlamento, por ejemplo, de que actúen bien las instituciones, hasta hace unas semanas atrás, realmente estaba bastante lento. Habían cambiado el procurador Enco, ¿no es cierto? Y todavía están, todavía no hay uno nuevo. Entonces, perdóname, y este tema no viene de ahorita, esto viene de hace tiempo. Entonces, yo coincido, repito, en los términos generales que plantea Javier. ¿Es una buena cosa que salga en Enco? Porque algunos temas que había cuestionado Enco, después de que hubiese levantado un poco la voz y lamentado la falta de celeridad, sea una mala señal. Y mira, yo había cuestionado un poco la parte, y supongo que se iba a abstener en los temas de la gestión de Viarán, donde él ha sido pues también procurador, ¿no? Procurador de y ahí está la señora Glave, y ahí están todos los socios políticos de la señora Verónica Mendoza. Pero de ahí a su salida, no desconozco, yo confío en la señora Príncipe, Julia Príncipe es una persona, creo que todo el mundo, todo el Perú confía, pero aquí estamos hablando, Fernando, y los televidentes lo tienen claro, cada vez que vemos esta información, nos damos cuenta, y lo hemos dicho hoy en la mañana, este es un sistema completo de corrupción, es decir, donde los funcionarios de licitaciones estaban en gran mayoría comprometidos. Entonces, este tema tiene que realmente llegarse al fondo de la verdad. Entonces, eso sí requiere de un Parlamento que, si bien es cierto, no interfiera en otros poderes, pero tampoco puede callar frente a la lentitud, frente a la forma como, por ejemplo, guardan el convenio bajo siete llaves, frente a la idea como el Ministerio Público salió a decir que Odebrecht le había dado ya 30 millones, como si ese fuese el tema de importancia. Entonces, sí creo que es importante, por lo menos para Fuerza Popular, enfrentar este tema de corrupción enorme de la manera más seria y firme, y eso es lo que en un momento no se ha sentido, y ojalá que ahora se empiece a avanzar. Usted mismo, señor Galarreta, ¿cuándo comienzan a tener las primeras sospechas sobre que algo estructuralmente corrupto podía estarse llevando a cabo con las empresas constructoras brasileñas y el Estado peruano? Bueno, a ver, se comentaba mucho, y ahí esto te lo digo a título personal, no a título de partido político, porque a título de partido político, y es más, los voceros hemos conversado justamente que la Comisión Lavallato debería esperar, esto lo hemos hablado en agosto, para más o menos noviembre, que venían informaciones ya de Brasil. Pero a título pues individual, mucho se ha comentado. Se comentaba lo que ahora se conoce, que no solamente son las empresas Odebrecht, son empresas peruanas, asociaciones, personas jurídicas y naturales peruanas, no solamente extranjeras. Entonces, toda esta, digamos, este conjunto de personas involucradas, ya sea en la parte, digamos, de corrupción, o ya sea de alguna manera que va a poder ayudar a la investigación, esto era, digamos, un comentario que cualquier pasivo no lo reconocía. Ahora, a nivel político, como bancada, nosotros lo hemos conversado en el Parlamento, que la Comisión Lavallato debería reactivarse más o menos justo para noviembre y diciembre, que venían las informaciones ya de Brasil. Pero conforme viene, conforme uno escucha a los que son los representantes de estas empresas, uno se da cuenta que este tema no es solamente pues si hubo una obra o una sola obra. No, acá hay un tema donde ha habido medios que han promovido las obras, medios o hasta periodistas que han hecho artículos interesantes que hay que investigar, empresas peruanas que también han estado participando. O sea, yo creo que hay que investigar de manera completa. Entonces, no solamente es Odebrecht. Odebrecht es el nombre, digamos, marquetero que se conoce hoy día, pero hay muchas cosas detrás, y eso no quiere decir que todos los funcionarios de un gobierno estén involucrados tampoco, ¿no? Bueno, usted ha dicho que no hay que interferir entre los poderes. Tengo que hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos sobre esta poderosa Comisión Lavallato, que al parecer ha detenido ella una decisión de un proyecto de justamente ingeniería civil importantísimo en Chinchero, el Aeropuerto Internacional del Cusco. Hablaremos sobre eso después de la pausa. Uno de los asuntos que hemos hablado con los dos congresistas invitados hoy tiene que ver con la no interferencia de un poder sobre el otro. Y mientras nos aprestamos a hablar sobre la carta enviada por Víctor Albrecht al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, aparece una carta del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, anunciando que no autoriza la Junta de Fiscales que él preside a que Hamilton Castro, fiscal encargado del caso Lavallato, asista a la comisión parlamentaria que lo ha convocado. Esto después de no haber asistido en dos oportunidades. Ahí tenemos en pantalla la carta enviada hace pocos minutos por Pablo Sánchez, fiscal de la Nación. ¿Reacciones ante esta decisión, señor Galarreta? Bueno, primero lamentar la actitud del fiscal de la Nación, que más bien pone una tela de duda de su accionar en las investigaciones que maneja la Fiscalía, porque tela de duda a lo que usted había dicho hace 10 minutos. Ese exceso
de reserva, que yo entiendo que hay algunos nombres, algunos datos que uno debe guardar y para eso hay sesiones reservadas o hasta secretas en el Congreso de la República. Y es una práctica democrática, es incluso hasta inconstitucional. Habría que evaluar la actitud del fiscal de la Nación, porque creo que no piensa estar mucho tiempo probablemente en el cargo. Me parece a mí... No nos anuncie, por favor, censura. A mí me parece una actitud no solamente antidemocrática, sino hasta que puede ir en contra de la Constitución. Yo no he visto en ninguno de los países donde se investiga que haya habido o haya existido esta situación entre las instituciones, más bien hay colaboración. Entonces, una actitud como la de negar que el fiscal encargado del caso vaya a una comisión del Parlamento de la República, me parece que es un exceso y podría estar colisionando con sus obligaciones como fiscal de la Nación, porque una cosa es que él no quiera compartir información, que vuelvo a repetir, y hay estas sesiones reservadas, y otra cosa es que niegue que un miembro de la Fiscalía vaya, que está obligado por la Constitución a participar. Pero hay un precedente, me parece recordar, como el presidente de la Corte Suprema hace unos años, el doctor Javier Villa Stein, que dijo que aunque lo llevaran a la fuerza, su garganta no sería Eso fue en el marco de una comisión investigadora en que indebidamente el presidente de la comisión lo incluyó como investigado. Un vocal supremo tiene la prerrogativa de parlamentario. A nosotros no nos puede investigar una comisión investigadora. Sí, ¿y a un fiscal de la Nación o a un fiscal sí? Está citado para informar. Yo quiero precisar lo siguiente, fíjese. La Constitución establece que el Parlamento puede iniciar investigaciones a través de las comisiones investigadoras sobre cualquier asunto de interés público, inclusive sobre procedimientos que están en curso. Lo que no puede hacer, y eso es lo que yo discrepo con Galarreta, es abocarse. ¿Qué significa? ¿Sabes qué? Todo lo que tú tienes, dámelo a mí que yo lo voy a ver. Eso no puede hacer, eso sería antidemocrático. Claro. Tampoco puede hacerle preguntas sobre el caso que se está llevando a cabo. Ni eso se ha hecho. Porque él dice que está obligado a entregar, aunque sea... No, lo segundo es lo siguiente. La misma Constitución, en el artículo 97, dice se puede iniciar investigaciones que sean de interés público. Todos, así cuando dice, todos están obligados a comparecer a las comisiones investigadoras, no hace discriminación. Desde el presidente hasta el último ciudadano, tiene de tumbe, de tanga, tienen la obligación de comparecer al Parlamento. Una cosa es que el fiscal vaya y diga, en base a mis competencias constitucionales, yo no puedo compartir con ustedes esta información. Lo que no puede decir es decir, no voy, resistirme a ir. El otro caso era un caso diferente, porque lo habían incluido como investigado, inclusive lo querían llevar de grado o fuerza, que eso no se puede hacer. Entonces, hoy día, en el derecho constitucional moderno, ya no hay este principio, pues, de la famosa separación de poderes, que cada poder es autónomo, sino es, más bien, prima el principio de la colaboración. Yo creo que en la medida en que la comisión investigadora hable con el fiscal de la Nación, puedan compartir su trabajo, porque las comisiones investigadoras no se han hecho, no se han mentado para que suplanten el trabajo del Poder Judicial, para que sean policías, para que sean jueces, sino, por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer ahora? Reflexionar, ¿por qué en Brasil los grandes cabecillas de las empresas constructoras se han sometido a la delación premiada? En cambio, en el Perú no es permitida la delación premiada. Martín Belaúnde del Ocio se quiso someter a la colaboración eficaz. No, porque era jefe. Por eso. Que no pueden someterse. En cambio, allá en Brasil, la legislación es a la inversa. ¿Me dejo entender? Sí. Entonces, son escenarios diferentes. Y yo sí creo, primero, que la prueba está a buen recaudo, las pruebas están a buen recaudo. Y segundo, es que me inscribo en la línea de que, respetando las competencias parlamentarias, yo he presidido la comisión de fiscalización, pero nunca me he atrevido a decirle a un fiscal, trae para acá tu información en reserva que yo la quiero compartir contigo. No, porque ellos son los titulares de la acción penal. Entonces, ¿y cómo que el Parlamento, haga su trabajo? Bueno, la comisión misma tendrá que ver frente a esta situación. Comisión investigadora. No, pero no es que se tenga que abocar la comisión, como dice Javier Velázquez, ¿no? Porque con esa idea entonces no hay que investigar a nadie en Heredia, no hay que investigar a esa gente porque la fiscalía lo está haciendo. No, lo que hay que hacer y lo que tiene que hacer el Parlamento, yo creo que yo sé que hay muchos sectores que están nerviosos por la investigación y no les gusta que el Parlamento, este Parlamento, investigue, porque probablemente pues sienten que ahí no va a haber una situación de tapar a nadie.
y lo único que se pide es que exista una colaboración, como siempre ha habido con el Congreso. O sea, Javier ha presidido comisiones investigadoras, ha presidido comisión de fiscalización, y la comisión de fiscalización ha tenido facultad de comisión investigadora, y no he escuchado ese discurso cuando se ha tocado a otras personas, y nadie está diciendo que traigan las investigaciones de la fiscalía. Lo que estamos diciendo es que tiene que haber una colaboración. Veremos mañana entonces lo que la comisión, punto, pero no sesiona mañana la comisión Lavajato, ¿no? Sesiona los miércoles y jueves. Cerrado ese punto, en el caso de la carta que envía el congresista Víctor Álvarez, es un pedido del congresista Víctor Andrés García Belaúnde trasladado por el congresista Álvarez. Yo diría en la conferencia de prensa que hablábamos de la necesidad de fortalecer una sola comisión en el Parlamento y no diluir las investigaciones, porque así lo amerita este caso que es enorme de corrupción. Señalaba que es, la verdad, inaceptable que el presidente de la República se excuse en un oficio que exhorta a un ministro para no asumir su responsabilidad. ¿Por qué se excusa? Si porque manifiestamente no quería ir y ellos querían firmar. Ese es falso. Eso es absolutamente falso. En el Congreso de la República hay cientos de oficios, hay hasta proyectos de ley y leyes o autógrafas aprobadas declarando interés de necesidad pública y el Ejecutivo, si quiere, no le hace caso. O sea, que el presidente constitucional, la primera autoridad del país, frente a un oficio de un parlamentario que le dice, que le exhorta a un ministro, se eche para atrás, lo que tiene que asumir el presidente es la responsabilidad de liderar el país. Hoy día la gente siente que no hay liderazgo y el presidente tiene que asumir, ¿por qué firma? Sustentarlo. Pero ¿y por qué usted no firma? Entonces, y sustentarlo. Está sugiriendo que no quería firmar la adenda, que no quería ir y que han usado como pretexto esto para no quedar mal ante la población. El pedido del congresista García Belaúnde, trasladado por la comisión a través del presidente, es una comisión, ni siquiera es el Congreso, que como lo ha dicho Javier hace un rato, así sea el Congreso, tampoco tiene potestad el Congreso de tener una concesión, una APP, lo que fuese. Esa es una responsabilidad del Ejecutivo. Si el Ejecutivo no tiene la capacidad de tomar decisiones, me refiero al presidente de la República, esa es responsabilidad de él. Pero de ahí a excusarse en el Congreso es simplemente tratar de ganar tiempo para algo. Pero eso no tiene nada que ver con el Congreso de la República. Es una decisión exclusiva del Ejecutivo. ¿Pero para qué? Pues quieren firmar la adenda y lo han reiterado. Pero que lo firmen. ¿Por qué no la firman? Porque hay una objeción presentada. No tiene nada que ver. Es una carta de un documento oficial de una comisión que está investigando la corrupción. Es un pedido del congresista García Belaúnde que no tiene ningún, digamos, no tiene ninguna incidencia en la decisión del Ejecutivo. Son poderes distintos. O sea que ahí está usando de excusa la falta de capacidad de tomar decisiones del gobierno. Señor Velázquez, ¿usted tiene la misma interpretación? ¿Usted cree que sí. Vizcarra quería verdaderamente ir y firmar la ley? Primero quiero decir lo siguiente. Yo no creo que tengan malos asesores el señor Vizcarra y el presidente de la República. Lo que han buscado es un buen pretexto para quererle echar al Parlamento la culpa de que no se firma la adenda y por ende no se inician las obras en el aeropuerto de Chinchero. Acá lo que pasa es que el gobierno ha precipitado, fíjense la contradicción. Ellos han dicho que el gobierno anterior, cuando firmaron el 4 de julio del 2014, firmaron este contrato, dice que el contrato estuvo mal hecho, Y lejos, no de dejarlo sin efecto, porque eso puede tener consecuencias internacionales, pero lejos de ir a una renegociación pausada, sin prisa, pero sin pausa, que permita establecer los términos. ¿Cómo le explican al país, por ejemplo, los argumentos que viene dando, por ejemplo, Víctor Andrés García Belaúnde, que no han sido? Si hoy día el compromiso, ¿cuál fue la característica de esta APP? Lo que yo sé en términos generales. Se la otorgaba al que ofrecía menor cofinanciamiento por parte del Estado. Menor cofinanciamiento. Menos costo público. O sea, si la obra cuesta 10 y tú privado vas a cubrir 9, yo 1 como Estado, y el otro quiere cubrir 8, yo 2, te la doy al que va a cubrir 1. Sí. Si esa fue la naturaleza de esta alianza pública privada, y ahora viene, y yo he visto con tristeza. Pero es que no se precisó. Esas son cosas secundarias. Te quiero decir lo siguiente, porque. Te quiero decir lo siguiente. La misma CAP dice esto que habían ambigüedades de origen. Esto está al margen del contrato y del gran respeto que tengo por Carranza. Carranza no tiene nada que ver en esto. Te quiero decir lo siguiente. Segundo, es que el ministro, el primer vicepresidente, le explica al país y le dice, fíjese, si nosotros pagamos en 15 años, íbamos a pagar intereses por 500, nos estamos ahorrando. Como si nadie supiera elementalmente que poner recursos públicos a valor presente es lo mismo o más de lo que se va a pagar en intereses. Y tercero, hay algo que no han podido explicar. Si tú me estás cambiando las condiciones, o sea, yo voy a poner 2, ahora voy a poner 8 como Estado. Tiene que cambiar también los beneficios de la concesión. Son 40 años de concesión y los beneficios que va a tener la concesionaria también tiene que explicar cómo van a variar. Entonces,
Se ha dicho que las empresas no tienen solvencia. Yo he leído por lo menos la... tienen espalda, sí. tienen experiencia, tienen todo eso. Pero todo esto también se ve en el ambiente de esta investigación de Lavallato. A todas las concesiones y todas las licitaciones se le va a poner los ojos de tal manera que el gobierno tiene que tener la destreza de saber explicar las cosas. No se podía precipitar una adenda y tener... Además, el enorme daño que le ha hecho el gobierno a estas alianzas públicas privadas, decir que porque el presidente de la Comisión Lavallato le ha enviado un oficio, dejan sin efecto la suscripción de esa adenda. Lo único que están demostrando... suspenden para conversar. Es que no es una carta intimidatoria. Te quiero decir lo siguiente. Si el Pleno del Congreso, salvo que me desautorice Lucho, si el Pleno del Congreso, lo máximo que podría haber hecho el Pleno en su conjunto es un plenario abierto... aprobar una moción. Y exhortar al presidente, exhortarlo. Pero de ninguna manera el Poder Legislativo le puede dar una indicación a un ministro que no suscriba. Señor, ¿verdad que escamoteando usted lo que es la base de las relaciones de poder en nuestro país? La inmensa mayoría que el fujimorismo y el aprismo tienen, como lo han mostrado en el caso de Saavedra. Tampoco escamotees hasta un diario tan sobrio como Gestión. Dice hoy que en el contexto de esta carta lo que hay es el espectro de una correlación de... Usted es un político profesional. No. Lo que pasa es que hay algunos medios que todavía tratan de excusar la ausencia de liderazgo que hay en el Perú y la falta de decisión del presidente constitucional de la República, porque yo estoy seguro que esos medios saben que ese oficio no tiene ninguna fuerza frente al Ejecutivo. Es una comisión donde ni siquiera el APRE y nosotros tenemos mayoría. Es una comisión donde hay un congresista del gobierno, el señor Gino Costa. Sí, bueno, y tiene mayoría, puesto que tiene la presidencia. La presidencia está por acuerdo. Porque hubo cuatro votos, unánime el voto. La presidencia fue por unanimidad. Sí, yo lo sé, pero... Y aprovecho porque ayer acá estaba un señor de Frente Amplio hablando de que el representante del Frente Amplio se votó por unanimidad con el voto de todos, y lo que quiere hacer el grupo de la señora Mendoza es sacar al congresista de Frente Amplio Castro para poner a otro para lavar y para cuidar y blindar a Mendoza y a Viarán y a Glave. Bueno, ojo con eso, esa es la bronca interna del Frente Amplio. Pero se está revelando el oficio no tiene nada que ver en las decisiones. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, otra vez vamos a tener que hablar sobre esto de la interferencia entre poderes, pero esta vez no es un fujimorista y no es un aprista, sino es un oficialista que desde el Parlamento ha anunciado que se pedirá el 4 de marzo la vacancia de su propio candidato en electo, presidente de la República, y esto por algo que no tiene nada que ver con estos temas económicos contractuales, sino con el currículum escolar y el famoso tema de la ideología de género. Ojalá que me expliquen ustedes cuál es el problema ahí. Hacemos una pausa y volvemos con el señor Moisés Guía y lo que dijo ahora y se desdijo poco después. Como hemos dicho, uno de los parlamentarios oficialistas, el señor Moisés Guía, dijo hoy que en vista de que se está mintiendo al pueblo peruano sobre el currículum escolar, debería preconizarse la vacancia de nuestro presidente de la República. Escuchemos lo que dijo durante la mañana Moisés Guía y la rectificación que hizo unas horas más tarde. Adelante, por favor, con esas grabaciones. Hermanos cristianos, para mí es difícil poder convivir cuando tenemos una bancada dividida y los 18 ministros no responden a una expectativa de integridad de género y no hay una respuesta política de Estado. Esa es la verdad de todo esto y nos quieren engañar y mentir. Y yo pido desde ahora que el 4 de marzo se declare la vacancia presidencial y la insurgencia popular, porque en caso contrario estaremos nosotros confinados a poder sufrir las consecuencias. Para nosotros, hacer nosotros un puente y que esto no se lleve a mayores y tener un entendimiento entre el Ejecutivo y el mundo cristiano, yo hice conversatorio para que el día 4 de marzo no marche el mundo cristiano evangélico en todo el Perú pidiendo la vacancia del presidente.
a cual yo pido disculpas y retiro mi expresión vertida contra el presidente de la República, pero le pido también las consideraciones de caso para que pueda ser escuchado. En ese sentido, lo que están pidiendo la vacancia no es mi persona, sino los mundo cristiano evangélico, si no son escuchados. Retiro esa expresión y me someto a la disciplina que en la cual ya mi bancada me ha puesto. Bueno, estamos ante un caso directo de injerencia de un parlamentario que quiere que se proclame la vacancia presidencial el día 4 de marzo, que es la marcha convocada por algunos grupos evangélicos y otros para criticar el currículum escolar que ellos consideran contaminado con una ideología diabólica, sí, la llamada ideología de género. ¿Qué saben ustedes, parlamentarios, sobre este tema? Bueno, a mí me parece que este es un acto de indisciplina y esta vocación de intolerancia, o una vocación de intolerancia inaceptable. Esto de la ideología de género, nosotros tenemos una posición muy clara, pero nada justifica una declaración de un parlamentario, especialmente de gobierno, que plantee que si no adecúan los contenidos curriculares a lo que ellos quieren, van a promover una vacancia presidencial. Primero que esta no estaría en las cuatro causales que establece la Constitución. Y segundo, que lamentablemente lo digo con pena, lamentablemente demuestra la poca cohesión que tiene la bancada de gobierno. Y de verdad que porque ya uno salió expulsado. Estamos cambiando al segundo porque se ha anunciado que habrá una reunión para estudiar su caso. Este debilitamiento lo que hace es también debilitar la imagen del gobierno y el peso que el gobierno debe tener en la toma de decisiones. Por eso es que si un parlamentario de gobierno dice esto, que lo diga un alcalde, un gobernador regional, a propósito de que no se inicia chinchero o se quiere poner en marcha Tía María, entonces me parece que tienen que replantear la bancada su criterio de unidad, y a veces para eso es necesario sacar a las personas que no tienen este criterio de unidad, porque muchos creen que llegan al Parlamento por ello, no por la institución. Bueno, entonces han este tipo de cosa que no le ha pasado al APRA, sino una única vez en los últimos 37 años de vida parlamentaria, creo, ¿no? Una única miembro del APRA ha sido separada de la bancada, me parece. Sí, pero nunca han renunciado, nunca se han ido, nunca ha habido este tipo de disciplina, ¿no? Bueno, yo, señor Galarra, dejando claro que coincido con la preocupación de los padres de familia, y esto es un tema que lo digo a título personal, no como bancada, de los padres de familia sobre estos temas de la currícula en relación a la llamada ideología de género, coincido con la preocupación de los padres de familia. ¿Cuál es la preocupación? La preocupación es que hay toda una política de introducir a los estudiantes una visión que tiene un determinado sector o un determinado grupo de pensamiento. Por ejemplo, en el que si más allá que tú decides nacer hombre o mujer, tú mañana tienes también la opción de decidir llamarte Juan o llamarte Pedro, pero creo que no están en edad todavía de poder, digamos, introducir esas ideas. Ahora, yo respeto mucho y soy muy tolerante con cualquier decisión de cualquier persona individual, pero acá se trata de niños y de menores que creo que hay que tener mucho cuidado cuál es la información que le llega. Si así estamos en comprensión lectora y matemática, imagínate quiénes van a preparar a nuestros niños en esas comprensiones. ¿Pero ¿no usted cierto? Cree que verdaderamente desde el año 8, y esto concierne a su ex ministro de Educación, Chang, que fue primer ministro, por lo demás después, desde el año 8, acá hay una política, como algunos de esos autores dicen, que promueve algo que amerita, bueno, que diga, no toques a mis hijos. Bueno, en varios decretos legislativos, o sea, también se está viendo que ya han entrado un montón de temas de género. Pero digamos que no es el tema de fondo, identidad de género, o por ejemplo, para los temas hasta penitenciarios, para los menores de edad, es decir, ya no va Maranguita, ¿dónde va? Porque hay que respetar su identidad de género, ¿no? Pero ya son temas que, como digo, es otro debate, pero yo coincido con la preocupación de los padres de familia, con el ministro Chan, se hicieron una reforma importante de educación, más bien. Pero esto, el tema de fondo, digamos, que es el que también nos preocupa y lo ha dicho muy bien Javier, yo también lo veo con pena, como demócrata, como Fuerza Popular, como un partido que cree en la democracia y tiene que consolidar la democracia en el Perú, que un congresista de gobierno diga eso, más allá de que coincidamos o no en la preocupación de los padres en este tema, nos dice pues lo que yo digo hace un rato, ¿no? Tú tienes un presidente que no sabe asumir una decisión y se excusa en el Congreso y dice, no puede decir, no firmo por tal motivo o sí firmo por tal motivo. Y eso genera una gran debilidad. O sea, a mí me hace acordar cuando el presidente dijo la vez pasada, a mí me da pena cuando mi bancada no me hace caso. Entonces tú dices, pero lo malo, Fernando, es que eso lo transmites a la población. Y ya la población empieza a sentir que no hay líder
O sea, que nadie está dirigiendo el país y eso no es bueno. Nosotros no creemos en eso. Y es más, también coincido en que las causales de vacancia, que espero no se den, están en la Constitución. Cuando decían estos que crean estas historias, que el fujimorismo está detrás de la vacancia, el presidente, mira, qué irónico, mira quién lo plantea, de su propio partido. Y nosotros obviamente no vamos a aceptar jamás una propuesta que está al margen de la Constitución. Las únicas causales de vacancia están planteadas en la Constitución. Pero porque discrepo con tal, que discrepo con algunos temas todavía el Ministerio de Educación, plantear una vacancia y todavía siendo de gobierno debilita mucho. Y no le conviene al Perú tener un gobierno tan débil a tan poco tiempo. Señor Velázquez, que en últimas palabras sobre el tema. No, yo la verdad que lamento las expresiones. Yo no sé cuál va a ser el camino que van a tomar con este parlamentario, pero... si fuera este supuesto de nuestra bancada, nosotros dolorosamente lo separaríamos, porque lo peor que puede afligir a una bancada de gobierno es que afecten su unidad. Y cuando se afecta su unidad, además que ellos son numéricamente menos que la bancada de oposición, es cuando más deben tener una línea de un criterio único que permita darle solvencia y garantía al gobierno para que ejecute las principales medidas. Porque sí, ellos no son mayoría en el Parlamento y cada uno dice y habla lo que quiere. Y este tipo de reflexiones que nacen del calor de una declaración pública, ¿no? Yo la verdad que bueno. Ojalá que la bancada tomara la decisión que más conviene. Nosotros más o menos como la que van a tomar ustedes sobre Enrique Cornejo. Preferiríamos quedarnos con un parlamentario menos a tener a uno que esté petardeando y erosionando la unidad de una bancada. Muchas gracias, señor Javier Velázquez. Muchas gracias, señor Luis Galarreta. Concluyo que ustedes están por la no injerencia de poderes, por el respeto irrestricto de las tradiciones y de la Constitución, y que se han comportado como lores de la Cámara Alta de la en el Parlamento de su Serenísima Majestad Británica. Muchas gracias, señores congresistas. Gracias por su sintonía. Quedan invitados mañana a 7:00 a 1:00.